Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Exjugador de Toluca FC exhibe a DT de inferiores, pedía favores a mamás de los niños. Los malos manejos en las categorías inferiores de la Liga MX han sido un tema constante debido a extorsiones y petición de favores hacia los padres de los menores, y ahora Emilio Hassan Baiads, exjugador de los Diablos Rojos del Toluca, reveló cómo operaba un DT en el conjunto escarlata. En entrevista durante el programa Conversatorio Diablo de AD Noticias, Emilio Hassan Baiads declaró que conoció de primera mano una historia en la cual un entrenador de inferiores le pidió ciertos favores a la mamá de un par de jugadores a cambio de que siguieran. Al negarse, a sus hijos se les prohibió entrenar. Hoy en día hay familias que venden un coche para darle lana a un entrenador de una categoría de 8, 10 años, apostando por su hijo. Hay una anécdota, hace 5 años más o menos, una amiga mía donde sus hijos gemelos estaban en fuerzas básicas. En este caso resulta que el entrenador estaba acostumbrado a pedirles las naves a las mamás de los jugadores. Ella obviamente no accedió y al siguiente día no dejaron entrar a sus hijos al entrenamiento. El colorado, Hassan Baiads, comentó que, pese a que se encontraba fuera de la institución, tenía un par de conocidos en la directiva, por lo que decidió tomar cartas en el asunto. Me habló llorando al día siguiente. Rojo, esto es una mamada, no puede ser, es increíble. Yo ya estaba fuera de, nunca estuve conectado, pero estaba Chicharo Lozano, estaba Sinja. Le hablé al Chicharo, le hice el comentario y me dice, Rojo, déjame saber quién es. Le dije, mira, aquí está la foto, no sé quién sea. A los 3 días ya no estaba el entrenador, pero casos como ese pululan en el fútbol mexicano. Por otro lado, Rayados de Monterrey se niega a negociar por Rodrigo Aguirre con Toluca FC, adiós fichaje. Ey, Toluca FC se quedaría con las ganas de firmar un nuevo delantero para la apertura 2023 de la Liga MX, pues dos de sus primeras opciones en el mercado se estarían complicando en sus negociaciones, primero con Facundo Colidio y ahora también con el uruguayo de Rayados de Monterrey, Rodrigo Aguirre. Toluca ya tenía amarrado el pase de Facu Colidio desde el Inter de Milán, pero en las últimas horas, el jugador ha recibido un par de ofertas en Sudamérica, una de Boca Juniors y otra del Corinthians, la primera ya con el aval del equipo italiano. En el caso de Aguirre, los Rayados le habrían cerrado la puerta al uruguayo y no lo negociarán con los escarlatas, por lo que solo saldrá del equipo si los Diablos pagan la cláusula de rescisión de su contrato, misma que asciende a varios millones de dólares. De acuerdo al periodista César Luis Merlo, en Toluca no piensan desembolsar tal cantidad, por lo que el fichaje del Búfalo estaría casi descartado. Los Diablos también sondean la contratación del delantero del Palmeiras Rafael Elías, Papagayo, por lo que el amazónico podría ser el elegido por los choriceros. Por último, Nacho Ambriz es el principal candidato para dirigir a la selección mexicana. La FMF sigue analizando las opciones para tomar las riendas del tricolor y en esta ocasión optaría por el talento mexicano para asumir el cargo. La selección mexicana, que continúa con su participación en la Copa Oro 2023, sigue sin el nombramiento oficial de un técnico, motivo por el que la Federación Mexicana analiza las opciones para asumir las riendas del tricolor. De acuerdo al portal informativo Medio Tiempo, el principal candidato mexicano para la FMF es Ignacio Ambriz, técnico del Toluca y exjugador de la selección mexicana. La experiencia y logros del estratega mexicano lo han vuelto la mejor opción. Ambriz ha sido campeón en la Liga MX y también ha dirigido al Huesca en España, además de haber sido auxiliar técnico de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid. Hasta el momento, no ha habido ningún acercamiento oficial con la directiva del Toluca ni con el Ignacio Ambriz. Su inclusión en la lista de posibles candidatos es parte de las opciones que están siendo manejadas por Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, y por Iván Cisniega, presidente del organismo, donde existe la posibilidad de mantener a Jaime Lozano en el cargo tras la Copa Oro 2023.